Banco Inmobiliario. Es un crédito para impulsar tu negocio en Banco Inmobiliario. Oscar Antonio con el tarifo cerco pintando de alegría en Guatemala. ¿Qué está tomando? Y hay la mejor cerveza. Llegó el primero de la noche. Llegó el primero para el Super Chivo. En una pelota que parece de rutina. En un balón que no lleva mayor peligro. Linares juzga mal. El gringo sale de manos en lugar de puños. La pelota la deja en los linderos. Y el que cree, el que insiste, el que persiste, tiene su recompensa. Mexicano que cerró como goleador del torneo para el conjunto Super Chivo, consigue el primero de los dos pasos para igualar y el primero de tres para superar. Un pandemonio, una locura absoluta. La locura y pasión de fútbol ha tomado presa en el Mario Campo Seco. Lo gana Shela 1-0. El campeón sigue siendo Antigua 2-1. Ocupando lugar de Jenner Gutiérrez, la recuperó Javier Alberto González. El cabezazo prepara Frank. Remató, gol, 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 gol de Frank de León. Gol. Fran de León hace soñar a los Chivos en este segundo tiempo. Se empató la serie. El balón al fondo. El marcador está 2-2. 2-2 el marcador. El gol va a entrar, tu regresar en nuestro trabajo. Oscar Antonio, comentario cerco, pintando de alegría Guatemala. ¿Qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza en una jugada de asociación. Todo limpió el escuincleco Moreira, que levantó la vista, entregó y descargó por derecha. Un centro donde ganaron las espaldas. Y la locura es nuevamente el más presente en el estadio Mario Camposeco. Zurdazo abajo, Linares. Otra vez no sólido, otra vez no dando la seguridad necesaria que tuvo en las dos llaves anteriores. Y la locura, y hasta el momento lo que necesitaba para el tiempo extra, lo consigue. En esos ajustes de Amarini y Viatoro le sale al entrenador nacional. Un ahorro, puedes pinchar un globo y ganar premios al instante. Gol de Fran de León. Gol, 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 Van Trapp, Van Trapp, tu bienestar en nuestro trabajo. Gol de Xalajú, 3-0 el marcador en el minuto 42. En el cierre de la gran final, el representativo de Xalajú coloca el tercero, 3-0 el marcador. Hay roja, roja para un jugador de Xalajú. A ver qué pasa, Oscar Antonio. Escuchamos el comentario cerco pintando de alegría Guatemala. ¿Qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, remontada histórica, tal y como fue en las últimas dos. El aguerrido Xalajú Mario Camposeco lo vuelve a demostrar. Inexpugnable en su cancha. La razón y el fútbol estaba en el banquillo, que le atinó que esto no es de lotería, que sencillamente ajustó el equipo y tiene premio la valentía de Amarini de buscar, de entender, de saber, de comprender que acá se jugaba toda la temporada. Alicaído, meditabundo, desdibujado el conjunto de Antigua frente a un conjunto que lo buscó, que lo batalló y que estuvo siempre en búsqueda de este añorado gol. Desde el banquillo estuvo la respuesta.
Front de León consigue. Realizando la falta vital fuerte, ponete fuerte, tomando vital fuerte, cápsulas que contiene vitaminas y minerales. El guardameta Braulio Linares, tiempo de juego, 49, terminó, campeón, Xarafú. Xarafú, Mario Campos Ojo, lo celebra con goles de Oscar Raí Villa y doblete de Fran de León. Ganó la gran final, 3-2 el marcador.